And tonight she has to go back to her country because of all these circumstances we are aware of. Before introducing her, uh, we regret not having Minister Briones and Heraldo Muñoz. I would like to thank Heraldo Muñoz for having invited Helen Clark to Foundation for Democracy and, it, and the director, Victor Barreto. For having helped us in such an intense uh, trip. And without further ado, I give the floor to Helen Clark, to, who will speak about New Zealand, uh, the model of New Zealand, a model to be followed, and considering similarities, what lessons can we learn and draw from this country that we have followed, especially in turbulent times? So now the floor is yours. Gracias, Leonidas Montes, director del CEP, y también Víctor Barrueto, director de la Fundación para la Democracia, por haberme invitado a hablar en este seminario. Eh, Nueva Zelanda, modelo a seguir, también a Aldo Núñez. A Heraldo Muñoz quiero agradecer por organizar el seminario y lamentar las circunstancias debido al eh, coronavirus al ministro de Hacienda que no puede venir y estar físicamente con nosotros presencialmente acá. Entonces, para llegar a algunas reflexiones sobre experiencias de Nueva Zelanda, sobre cómo nuestra sociedad, economía y sistema político se ha desarrollado, por supuesto, Nueva. Nueva Zelanda es un país muy distinto de Chile. Hay semejanzas evidentes, sin embargo, aparte de lo geográfico, porque ambos somos largos países delgados, países del hemisferio sur. Nuestros países fueron colonizados por europeos hace siglos. Ambos países tienen poblaciones indígenas considerables, 16,5% de la población. Tenemos semejanzas en los sectores primarios económicos. Ambos tenemos sectores de agricultura, pesca, silvicultura y ambos tenemos sectores de turismo importantes. Para Chile entiendo que 10% del PIB. En Nueva Zelanda es 6%, pero sí eh, constituye 21% de las ganancias eh, en, por política exterior. Ahora, algunas semejanzas, algunas... Eh, eh, el país de Chile se ve como eh, un país pequeño. 19 millones, Chile... Nueva Zelanda tiene 5 millones, casi un cuarto de lo que tiene Chile. En el frente económico, si verificamos las cifras del Fondo Monetario en lo que es PIB per cápita, Nueva Zelanda era el número 23 del mundo en 40.634 per cápita. Eh, Chile fue eh, 53 en... Eh, eh, lo que es más relevante es la paridad de poder adquisitivo cuando Nueva Zelanda era 32 eh, en 40 mil dólares y Chile, 20, el 57 en el ranking a 26 mil dólares. 26 mil dólares PIB per cápita. Entonces, sí hay cierta relatividad entre los dos uh, conjuntos de cifras. Si vemos el coeficiente Gini, eh, eh, Nueva Zelanda es 36.2 y Chile 15.2. Punto cinco. Yo no estoy contento oh, por esa cifra de de Nueva Zelanda porque es bastante alto, pero luego vemos las diferencias en la historia política moderna de ambos países, y hay diferencias Nueva Zelanda es uno de los pocos países que pudo retener y conservar un sistema democrático en todo el siglo XX Chile sin embargo experimentó el trauma de un golpe de estado militar y dictadura de 1973 a 1990. Para adelantarnos al 2020, ahora, tal como veo, Chile está atrapado en lo que se llama la tormenta perfecta. No es muy bueno de una tormenta perfecta, no es muy bueno. A pesar del de progreso social y económico considerable que ha hecho Chile, incluyendo la reducción de la pobreza absoluta, claramente hay un número significativo de chilenos que se han sentido o excluidos del progreso o que no han tenido lo suficiente y hemos escuchado todas las quejas sobre la calidad de servicios de educación, salud, sobre el nivel de pensiones y sobre el costo de vida. Las protestas principales de Chile desde fines del año pasado se vieron en el mundo entero en televisión, en pantallas, en los medios sociales y todos lamentamos por Chile las pérdidas de vida, daños y lesiones. Y ahora es el, 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 coro la pandemia del coronavirus que, eh, que también afecta a Chile como a todas las sociedades y economías. Podría parecer como una comodidad eh, un poco decir esto, pero... Eh, de una crisis también puede salir una oportunidad, oportunidad para efectuar cambios. Yo sé que el gobierno de Chile ya ha respondido a los eventos dramáticos de fines del año pasado con una serie de reformas sociales y de gasto. Eh, y esto puede ser continuo como un debate más amplio entre un con, en un contrato social entre la ciudadanía y el Estado. Y luego ha sido el plebecito sobre si... Eh, Sí, establecer una asamblea que desarrolle una nueva constitución inter, haciendo una diferenciación de la del pasado. Todo esto son eh, asuntos de Chile, sin duda, pero yo puedo ofrecer algunas ideas de cómo Nueva Zelanda, uno de sus eh, vecinos más cercanos en el Océano Pacífico, se ha desarrollado a llegar a un estado de altos ingresos en la periferia del mundo, en el lejano océano pacífico entonces en nuestra experiencia nueva zelanda hoy día ha sido reconocida como una un país uh, uh, una nación democrática pequeña, inclusiva, exitosa. Generalmente está a, arriba en uno de los primeros niveles en el índice de ser no corrupto, índices de transparencia. Fue número uno de 180 países en 2019 con un puntaje de 87 de un total de 100. Chile es número 26 con un puntaje de 67. 67 de 100. Sí debo recalcar que la vía, el camino al éxito relativo de Nueva Zelanda no ha sido un camino directo, lineal. Hemos tenido ciertas dificultades y desvíos y el tener éxito y lograrlo y superar siempre ha sido nuestra directiva. Hemos tenido tiempos difíciles, sin duda, sin duda. Y hemos tenido desafíos en el contexto actual. Los países en este... Época tienen que ser muy ágiles, reinventarse continuamente a fin de retener ese elevado interés y alto nivel de desarrollo humano que hemos construido. Es decir, este progresismo se ha aplicado mucho a Nueva Zelanda por largo tiempo. Nueva Zelanda fue el primer país donde la mujer ganó el derecho a votar. 127 años atrás. En 1898 establecimos la primera pensión eh, para la tercera edad financiado con eh, con tributación. Al mismo tiempo la vivienda pública eh, de, eh, Nueva Zelanda estableció el primer sistema de arbitraje y reconciliación en conflictos industriales en 1930 establecimos un sistema de seguridad social incluyendo atención hospitalaria gratuita y educación eh, eh, primaria y secundaria gratuita. También establecimos un esquema de indemnización por accidentes. Hemos tenido también un proceso de verdad y reconciliación entre el Estado y los pueblos originarios que ha llevado a la aceptación de, de la responsabilidad del Estado de una injusticia histórica y de la indemnización o compensación con las disculpas. Plenas por los males del pasado que hemos ofrecido. Hemos hecho cambios estructurales grandes y reforma estatal del sector eh, del Estado importante. Hemos sido una gran corrección cuando yo eh, era primera ministra, porque queríamos mitigar con lo que vimos algunas reformas en el mercado laboral, habían ido demasiado lejos, hemos hecho correcciones, pero los principios fundamentales de una economía de mercado abierta con disposiciones sólidas para el paradigma, so paradigma social en el cual opera el sistema político. ¿Qué es lo que ha sido importante entonces en el desarrollo que ha tenido Nueva Zelanda y todo su camino hacia el futuro? Lo primero, varias circunstancias, pero la primera es esa es estabilidad política. Ha sido una transición pacífica de un gobierno al otro y la gente simplemente no considera, no contempla la posibilidad que sea distinta. Tenemos un nivel relativamente elevado de participación en las elecciones parlamentarias. Cuando yo voté por la primera vez, era 90% de participación electoral y a, lo más reciente fue 80%, que es alto en general. Nueva Zelanda y los ciudadanos sienten que su voto ayuda a tener un camino apoyado por todos. Segundo, tenemos una historia de instituciones sólidas, autónomas, independientes que sí proporcionan una verificación sobre el poder ejecutivo. Eso incluye el parlamento, el sistema de tribunales, un sistema de auditorías públicas, la oficina del ombudsman, una oficina de, de comisión de derechos humanos y una serie de comisiones del medio ambiente, de la infancia, de privacidad y de de seguridad. Tercero, tenemos un servicio público independiente y profesional. Hoy día me preguntaron... ¿Cuántos eh, funcionarios públicos cambian cuando cambia el gobierno? Yo dije, ninguno. Nuestro servicio público no es político. Sirve al gobierno de turno y da asesoría profesional en la mejor de sus capacidades. Y eso mitiga contra políticas eh, de cambio cuando cambian los gobiernos. Cuarto. Eh, eh, gozamos de una estabilidad social relativa y basado en esos... Eh, inversiones elevadas históricas en educación, en salud y seguro social. Esas inversiones han ayudado a tener un estado de desarrollo humano elevado y que a su vez apoya el desempeño económico, generando una, una fuerza laboral eh, y una seguridad, una red de seguridad social para los mayores, los cesantes, eh, los jóvenes. Y quinto, tenemos un estos igualitarios sólidos en nuestra sociedad. A lo mejor esto ha disminuido un poquitito en el tiempo, pero históricamente Nueva Zelanda ha sido una sociedad donde... Eh, todos eh, Jack y Jill eran considerados iguales. O sea, las personas esperan un trato igual bajo la ley de la tierra y una participación considerable y equitativa de la torta nacional. Salud y educación siempre afecta eh, la, la conducta electoral o de votación porque es todos estos son factores que ayudan, contribuyen al desarrollo humano elevado. Entonces, estabilidad, solidez institucional, inversiones elevadas por décadas en desarrollo humano y equidad como un ele valor elevado. Es lo que se espera en todo el espectro político. Sin duda tenemos diferencias políticas que la sociedad no lo tiene. Generalmente los conservadores quieren gastar un poquitito menos y los socialdemócratas un poquitito más pero el paradigma no se cuestiona. Y en tiempos de elección, la tendencia es siempre prometer más y más y más, y no menos, por supuesto. Y para dar un ejemplo de cómo la continuidad de política puede desarrollarse en la práctica, en este ambiente, en 1938... Eh, en Nueva Zelanda promulgó la ley de seguridad social, HITO, y eran, había parlamentarios conservadores en ese momento. Y luego hubo una elección a fines de ese año, y los que se habían opuesto a esa ley de seguridad social sufrieron una derrota considerable. En ese momento se dijo: fin del juego, fin, se acepta la seguridad social. Nadie se opone y eso se ha convertido en una parte fundamental del contrato social en Nueva Zelanda, independientemente de quién sea elegido. Bipartidista, consenso total en temas fundamentales que permite eh, persistir todas las administraciones y dar certeza a la población sobre lo que puede esperarse del gobierno. Puedo decir que el camino uh, o el desarrollo de un camino hacia el desarrollo no ha sido fácil. Fuimos una startup y luego fu fuimos uh, parte del uh, imperio británico era el lugar eh, costa afuera para Gran Bretaña, dar, eh, enviando las carnes heladas a Inglaterra y darle una in la introducción de una tecnología en ese momento transformó el potencial exportador agrícola que fuera más allá del mundo, más allá de las fronteras y por lo tanto de ahí en adelante hemos usado nuevas tecnologías e innovación para transformar las perspectivas. En cuanto a Gran Bretaña, pudo ampliar su mercado hasta, hasta que la Unión Europea entrara perdón, eh, Gran Bretaña entrar a la Unión Europea y que paradójicamente eh, ha, ha salido ahora, pero el shock de eso en 1973 significó que Nueva Zelanda tuvo que rápidamente diversificar sus mercados y muchos de esos mercados no tenían el valor o la valorización del Reino Unido y también teníamos que hacer frente del shock petrolero del 73, del petróleo del 73 y 74. Y también habíamos exper eh, experimentado una situación difícil económica y, y fuimos también eh, eh, afectados por el crash de Wall Street en el 29, eh, gran niveles, grandes niveles de cesantía. Y, por ejemplo, mi abuelo fue enviado a un campamento lejos y tuvo que abandonar a su familia. Todo eso fue antes de una elección del primer gobierno democrático en el 35 y avanzaron a industrializar la economía a, alejándose un poco del sector primario pero con una guerra luego no fue sostenible la guerra la, la economía se colocó en pie de guerra del 39 al 45 y luego a comienzo de los 50 se benefició de un boom en los precios eh, eh, porque eh, uh, un boom en los uniformes que producía Nueva Zelanda por la guerra de Corea. Después de los 50, nuestra economía siguió y se lanzó básicamente eh, sin cambios, exportando co eh, commodities y hasta que hubo tuvo una gran turbulencia en los 90. En el 94, el gobierno que ingresaba tomó la oportunidad de permitir que eh, permitiera, permitir que el dólar de Nueva Zelanda flotara y se hicieran algunas reformas estructurales, y incluyendo muchos subsidios. Eso reforzó la economía por un ratito, pero en el 87 hubo nuevamente un shock externo y el gobierno entrante en 1990 tomó la desregulación, liberalización, lo aplicó al mercado liber, liber, eh, laboral y como resultado hubo un aumento en pobreza y desempleo hasta que las cosas empezaron a mejorar nuevamente. En el 99. Era, eh, el desempleo era 6%. Tuvimos un mercado laboral proactivo y una economía global benigna, que permitió que el desempleo bajara 3,5% por varios años. El gobierno pudo pegar su deuda, llevando la deuda a cero y estableciendo un fondo para las pensiones universales garantizadas. Y también. Pa, eh, pa, también se invirtió mucho en innovación en la economía para, con más apoyo a investigación y desarrollo. Después del 2007-2008, tuvimos la crisis financiera global y el mercado laboral fue más bien un modelo de regulación: subió el desempleo y se limitó el gasto social. Así que esto ha sido realmente como una ruleta rusa, esto ha sido realmente un, una locura desde el, todo el siglo XX. El punto es que hemos establecido un consenso bipartidista desde el año 84 con una economía de mercado abierta y competitiva que esencialmente debe estar acompañado por inversión importante en salud, educación y protección social. Un primer ministro de Francia dijo, tanto mercado como sea necesario y tanta protección social como sea posible. Eso es más o menos el equilibrio que Nueva Zelanda ha alcanzado. También se ha reconocido ampliamente en Nueva Zelanda que tenemos que reinventar nuestra economía de manera continuada y seguir elevándonos en la cadena de valor. Esto es relevante en nuestras industrias primarias. Chile también tiene estas industrias primarias también, que es tan importante al igual que para otros sectores. Nuestra agricultura está hoy día donde está debido a importante inversión a lo largo de muchas, muchas décadas en investigación y tecnología. La agrotecnología en sí ha pasado a ser una fortaleza económica importante y producto de exportación. Cuando fui primera ministra adoptamos una estrategia de crecimiento e innovación que fo se focalizaba en potenciar lo que llamábamos los sectores de habilitación de nuestra economía. Identificamos tres, la información, la informática, las TICs, la biotecnología y los sectores creativos, diseño y las industrias relacionadas al cine y televisión. De decidimos que son sectores importantes por su propio derecho, pero también son sectores que permiten que otros sectores prosperen. Biotecnología para agricultura, TICA a través de toda la economía y el diseño es importante en todo lo que uno pueda hacer. Y, y también nuestra industria fílmica ha hecho mucho también para promover a Nueva Zelanda. La inversión por parte del Estado en ciencia e investigación sigue siendo muy importante, incluyendo este apoyo, dando donaciones, en fin, para investigación financiada por el sector privado en investigación y desarrollo. El énfasis específico y los niveles de gasto en las áreas a las cuales me refiero varían entre cada gobierno. El gobierno de centro-izquierda, después viene otro de centro-derecha, pero el abordaje básico sigue siendo el mismo: seguir presionando en busca de innovación en la economía y buscar empujarla para producir bienes y servicios de mayor valor para que podamos mantener y mejorar los estándares de vida de los neozelandeses. Y creo que esto abre más los horizontes para los sectores públicos y privados. Una cosa que aprendí en el gobierno es que las certezas son muy importantes. Para el sector privado lo es todo. Uno quiere saber cuáles son las certezas que está dando el gobierno en esa dirección. Entonces, poder alcanzar un consenso bipartidista en este tema es fundamental para la planificación de empresas y su prosperidad. Quisiera decir que en esta era de las crisis climáticas, la economía neozelandesa enfrenta amenazas existenciales. Y Chile comparte muchas de ellas, hasta cierto sentido. Estos países están bajo creciente presión de, de reducir dramáticamente la huella de carbono e ir a una huella cero. Se están generando preguntas a nivel global sobre cuán inteligente es obtener alimentos y otros bienes y servicios desde gran distancia, muy lejos del punto de consumo. La distancia geográfica de Chile a Nueva Zelanda, por definición, significa que nuestros mercados en general están muy lejos. Entonces, transporte sostenible pasa a ser sumamente importante para el, los productos de exportación o viajes internacional. La tecnología no existe comercialmente aún para transporte aéreo no fósil. Tal vez hidrógeno y otras eh, tecnologías de baterías avanzadas serán útiles, pero aún no. Para Nueva Zelanda también la composición misma de su huella de carbono es un desafío. 50%, la mitad de esto proviene de la agricultura, que en general se compone de metano, emisiones de los animales y óxido nitroso de los fertilizantes. Por supuesto, nuestro país por mucho tiempo ha sido orgulloso por ser considerado un productor primario altamente eficiente, pero ahora nosotros tenemos que enfrentar el, desarrollo, el desafío de implementar prácticas agrícolas sostenibles que produzcan menos gases de invernadero. Eso es fundamental para la reputación global de Nueva Zelanda y esto tiene implicancias en cuanto a nuestro desempeño económico. Por ejemplo, las últimas dos décadas nos hemos comercializado para fines turísticos como un país 100% puro. Y el mundo nos va a empezar a preguntar, ¿es realmente Nueva Zelanda un país 100% puro? ¿Es tan importante esto? Para nosotros, para los exportadores de alimentos y de otros productos, y por eso nos hemos comprometido nuevamente a tener un estatus de carbono cero con apoyo prácticamente unánime de nuestro Congreso, el Parlamento, el año pasado. Solamente uno votó en contra de 120 congresistas. Esto es notable, alcanzar un cuasi consenso de tener una meta carbono cero. Y digno de felicitar, creo yo, que haya diálogo a través de distintos partidos políticos que haya producido ese resultado. Ciertamente siempre va a haber debate sobre la manera de alcanzarlo, porque así es la política, pero la dirección que se fijó está muy clara y el, las empresas y todos podrán empezar a planificar según el curso que ha sido trazado. Una parte importante de la solución para alcanzar el estatus de carbono cero será el cambio a tener un abastecimiento de energía totalmente renovable. Y porque eh, históricamente hemos tenido eh, energía hidroeléctrica, somos prácticamente 80% de energía renovable y ese 20% residual puede resolverse con el tiempo a través de más inversiones de energías eh, eólicas, solares e hidrógeno. Nueva Zelanda tiene una pequeña industria de combustibles fósiles. Pero de nuevo, la decisión histórica de dos años atrás, el gobierno dijo, no vamos a emitir más permiso para exploración de petróleo y gas en nuestras aguas offshore como parte del compromiso para alejarnos de los combustibles fósiles. Es sumamente importante al hacer estas movidas tener una transición justa. Porque la gente, las economías locales y las regiones se ven afectadas y el gobierno está invirtiendo en desarrollar iniciativas para aquellas regiones más afectadas. Creo que algunos de estos debates en Nueva Zelanda sobre la sostenibilidad en el futuro, considerados críticos para el éxito económico, puedan parecerles lógicas en Chile. Ustedes son un país rico en minerales, ustedes tienen oportunidades específicas como proveedor de los minerales necesarios para la energía sostenible. El cobre, su gran fortaleza, continúa siendo necesitado para las energías sostenibles. Y ustedes tienen litio, esencial para las baterías. Así que pensando hoy de manera estratégica sobre el desarrollo del litio, que indudablemente les dará grandes dividendos a Chile. En relación al sector mineral, también yo diría que chile deba considerar unirse a la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas que fija estándares globales de buen, gobi buen gobierno y transparencia en el sector actualmente soy presidente de su board global que está compuesto de tres partes los 53 países las industrias operando en el sector de petróleo gas, y la sociedad civil. Y esa estructura de los tres entes ha sido replicado en cada país que está implementando el estándar del IETI a través del grupo de múltiples entes interesados. El estándar requiere que se divulgue la propiedad de todos los eh, contratos, todos los ingresos pasados al eh, gobierno. Todos los pagos, transparencia en estas áreas mitiga contra la mala práctica. Y estos grupos de múltiples entes relacionados apuntalan a, a la confianza entre la industria y el gobierno. Creo que el IETI va a ser algo muy útil para Chile en este momento de desconfianza en las instituciones. Quisiera decir una palabra sobre la el proceso de reconciliación que llevó a cabo Nueva Zelanda entre el Estado y los pueblos indígenas. Esta es una característica sumamente importante del modelo contemporáneo de Nueva Zelanda, el énfasis en la reconciliación por las afrentas del pasado, y son sido muchas, y este es un proceso que ha involucrado negociaciones directas informes investigativos y tribunales muy detallados en la, y negociaciones a través de estos procedimientos. Se ha devuelto a manos indígenas campos, pesqueras, ríos. Y esto ha apoyado a que los pueblos indígenas se vuelvan entes económicos importantes. Y también ha elevado de manera importante la confianza y su estatus dentro de la sociedad. El gobierno también apoya una educación del maorí desde muy pequeños. Muchos de servicios maoríes trabajan en áreas sociales y de salud con apoyo del gobierno. Y también se financia públicamente radio y televisión en maorí. El, el acuerdo Waitani, firmado en 1940 entre los pueblos indígenas y los representantes de la reina inglesa, se considera como el documento base de Nueva Zelanda. Y el gobierno, a todos los niveles, desde local hasta central, se espera que actúe dentro del etos de la asociación dentro de este tratado. Y este abordaje también tiene apoyo bipartidista en Nueva Zelanda. No se cuestiona de que esta es una parte muy importante de lo que es la trama misma del país. Hemos tenido representación maorí directa en el Parlamento de Nueva Zelanda desde 1867, con cuatro asientos reservados desde esa época. Hoy día hay siete escaños reservados, pero de los 120 miembros del Parlamento totales de Nueva Zelanda, 29 son de ascendencia maorí. Así que los pueblos indígenas constituyen una fuerza política importante en Nueva Zelanda en la toma de decisiones y también puedo decir que sus representantes están distribuidos a través de cuatro de los cinco partes del parlamento. El quinto parlamento tiene una persona. Los otros cuatro, por supuesto, tienen eh, una serie de congresistas y los maoríes están presentes en todos y es este consenso de que esto es lo correcto de hacer. Para resumir, pienso que Nueva Zelanda ha desarrollado sus propias maneras muy propias para avanzar en el desarrollo económico y social y la inclusión completa de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y en la sociedad y en la economía. Parte de esa experiencia podría ser relevante a Chile, parte podría no serlo. Eso dependerá de los chilenos a decidir. Nueva Zelanda tiene sus desafíos actuales y su debate político es tan lleno de vida como en todas partes, pero en muchos sentidos somos notables por aquello que nos une más que por aquello que nos divide. Y eso nos permite construir en base a los avances que hemos logrado en el tiempo y creo que también retener un nivel de civilidad en nuestro discurso político que tal vez es más alto de lo que uno, muchas veces uno puede observar alrededor del mundo. Así que espero que las observaciones que yo les he hecho les hayan ayudado y ciertamente le deseo lo mejor a Chile en la medida que va buscando su camino a través de las dificultades que actualmente está enfrentando. Y esperamos que ustedes van a surgir como una nación mucho más fuerte y más unida tras este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras profundas, muy inspiradoras. Y como no tenemos público, vamos a aprovechar que la tenemos aquí un par de horas más antes de irse de regreso a Nueva Zelanda y con mi colega Isabel Daninat, que es muy conocedora de lo que ustedes han hecho en Nueva Zelanda. Ella trabajó varios años en un proyecto muy importante sobre la modernización del Estado, entonces por eso quisiéramos hacerles un par de preguntas y así iniciar una... Conversación sobre la base de lo que usted ha dicho y especialmente los desafíos que enfrentamos y cuáles serían los caminos a seguir. Isabel, puedes comenzar con la primera pregunta. Muchas gracias, Helen. Usted habló sobre la tendencia igualitaria y cuán progresivos son ustedes como país y la igualdad, el índice de igualdad en el coeficiente Gini. Pero quería preguntarles como el otro lado de tener una sociedad diversa y muy integrada. Usted mencionó la situación maorí. Que como país, con nosotros, con po población originaria también, pero también ustedes eh, eh, enfrentaron la crisis de Christchurch. Han eh, ustedes enfrentado dilemas. Eh, usted habló sobre este consenso bipartidista y cómo juntos han construido una sociedad que ha integrado las diferencias y también. O tienen un porcentaje elevado ustedes de inmigración. Pero han visto el, el, el alza del fanatismo, del extremismo, y también eh, lo, el lado negativo de un uso excesivo de las redes sociales. Entonces, este tema que enfrentamos de las fake news, las noticias falsas y una especie de odio, odio dentro de las mismas redes sociales. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son los temas que se ven emerger en un multiculturalismo que ustedes tienen. El 15 de marzo, eh, eh, el, eh, el año pasado, Nueva Zelanda eh, este, eh, sufrió el ataque terrorista más grande de, de nuestra historia en Christchurch en, un, eh, en, en una iglesia en que había mucha gente orando y, y 50 o más murieron es decir eso inmediatamente dijimos a ver Nueva Zelanda somos uno entonces todo todo convocó a todos en torno a ese concepto. Es que no solo es la comunidad musulmana la afectada, es Nueva Zelanda en todos sus valores la afectada. Y ese fue un momento crucial. Y desde ese momento en adelante, claro, Nueva Zelanda... Ha respondido exactamente en esa forma, ha sido increíblemente inclusivo. Lo que sucedió en Christchurch, desde. En, ah, bueno, Nueva Zelanda ha sido conocida como muy responsable, inclusiva en términos generales, pero independientemente de la religión o, o creencias, la gente toda, toda se juntó a apoyar eh, y el eso. El terrorista eh, no tuvo el impacto que él eh, que quiso y mostró la importancia de seguir entonces un enfoque inclusivo como sociedad. Porque si la gente se siente marginada, o marginalizada, o aislada, hay consecuencias, por supuesto. Eh, eh, en Nueva Zelanda tiene una población migrante eh, históricamente del Pacífico, ¿no es cierto? De los vecinos, 8% de nuestra población son pueblos de las islas del Pacífico y eh, realmente hay ya cuarta, quinta generación y la gente del Pacífico también tiene representante en el Parlamento. La población de mayor crecimiento ha sido de la migración asiática y han hecho un aporte económico considerable. Tenemos un ministerio de asuntos de las islas del Pacífico y ah, es decir, ha habido inclusión sin duda uno de nuestros comisionados del... Eh, del de derechos humanos, se ha, ha sido el conciliador, eh, si ha habido gente que se haya sentido discriminada, hemos tenido eh, de ayuda dirigida a aquellas quejas, también quejas por una lucha religiosa o creencias, entonces sí, hemos desplegado muchísimos esfuerzos. Ahora, en cuanto a la escena política, esto es aceptado. Entre los países. Uno de los partidos tiene historia de decir eh, cosas no muy, muy amables en cuanto a los eh, migrantes. Fue un punto de cambio cuando eh, se hizo, o, o, pasó lo de eh, Christchurch y realmente no se podían separar sus comentarios de los restos. Pero la votación migrante eh, es significativa, todos los partidos políticos cuentan con ese voto, pero aparte de ese aspecto práctico, las personas han aceptado el hecho de que esta es una sociedad en la cual queremos todos trabajar con distintos antecedentes, distintos creencias, religiones, pero lo que nos une es el amor por Nueva Zelanda. En lo que es las redes sociales y las noticias falsas, que es una preocupación global, mi fundación publicó que dos uh, meses uh, después de los asesinatos en esa mezquita, eh, hemos, eh, hemos regulado, por ejemplo, la... Eh, televisión, autorregulación en los medios, en la televisión, en la radio, autorregulación para eliminar los excesos de los discursos de odio. Y eh, realmente eh, ha habido muchas noticias falsas propagadas. Ahora, con respecto a Internet, también es mi opinión que en general países eh, y servicios de inteligencia eh, eh, han estado eh, más preocupados de ver, buscar los enemigos eh, en el extranjero en vez de buscarlos. Eh, Adentro, y esto fue lo que pasó con esa eh, mezquita. Eh, tenemos una comisión real de investigación que tiene que darnos un reporte, un informe, y las, sin duda, las fuerzas de inteligencia y seguridad han podido ejercer un, un, un mejor trabajo para habernos prevenido, para haber actuado. Pero sí tenemos una respuesta institucional, institucional sólida, política también, y de los medios sociales también hemos respondido sólidamente. Helen, en otro frente, pronto vamos a analizar una nueva constitución. ¿Cuál sería su consejo para el desafío que enfrentamos? Y por otra parte, ¿qué en su opinión es realmente importante para una nueva constitución? En Nueva Zelanda, una neozelandesa es la peor persona para contestar eh, sobre una constitución, porque no tenemos, nunca hemos escrito una constitución neozelandesa. Nuestros arreglos constitucionales se basan en la Magna Carta, eh, que el rey Juan 1668, el Bill of Rights de ese momento obviamente hay muchas cosas y documentos que se han eh, eh, emergido y que pero nunca hemos escrito una constitución nuestros nuestro sí tenemos eh, eh, documentos eh, fundacionales entonces tendríamos que hacer una asamblea constituyente tendríamos que ver es decir ¿Cómo podemos eh, dar forma a un documento? Y tenemos que preguntarnos, ¿debemos seguir siendo monarquía con jefe de Estado que está lejísimo de nuestro país? O sea, serían muchas cosas. Un día el país va a tener que enfrentar estas preguntas. Pero yo digo, para Chile en este momento, como lo dije, siempre de una crisis eh, sale una oportunidad y ha sido una crisis profunda la que ustedes han enfrentado y complicado por esta pandemia del coronavirus que va a, a impactar negativamente la economía por algún tiempo no sabemos por cuánto tiempo eh, si hubiese una eh, decisión o no sé si va a haber una depresión global semejante a la que hubo en 1929, o sea, el crash de la bolsa. Pero en mi opinión, están comenzando bien con una propuesta que se está planteando a la, al, al país. Y ahora, claro, con el coronavirus, si uno puede... Uh, Concretar todo, pero sí, va de a poco, va, pero sí se va a celebrar y eh, se va a poder votar si quieren este proceso. Y si sí se quiere este proceso, entonces ah, sería una asamblea convocada de 50 a 50, hombres y mujeres, y también representación y indígena garantizada que es ma una proporción considerable, por lo tanto sería una comisión representativa de todo el país. Por lo tanto, el primer pie el primer paso es uno muy bueno. Y yo debo decir que porque Chile ha tenido un poquito de esto, de lo otro con una constitución Tal vez quisiera considerar eh, comenzar nuevo y, y, y ver cuáles son los principios que concitan la unidad del país. El proceso es importante, muy importante. Al final, claro, el fin también es importante, pero ¿cómo proseguir? ¿Cómo, ¿Cuán representativo es la participación? ¿Cuánta participación? Eh, ¿Se puede hacer la consulta a todas las comunidades de Chile? Eso, en el, al final va a presentar un resultado que Chile podrá orgullecerse de eso. Y solo le deseo a Chile que siga adelante con esta propuesta de un plebiscito y llevarlo adelante. Sobre el mismo tema, pero Nueva Zelanda ha enfrentado una gran crisis en los 80 y ustedes hicieron reformas considerables del Estado, pero también de la economía. Entonces, si vemos hacia atrás, ¿qué diría usted? ¿Eran aquellos factores posibilitantes políticos que facilitaron estas reformas? Sé que ustedes han hecho, efectuado cambios, pero más bien uh, adyacentes. Eh, si usted mira atrás, ¿qué es lo que ayudó a que esas reformas fueran aprobadas y que permitió a que el sector estatal y la economía funcionaran como ha funcionado? Bueno, lo que facilitó fue la crisis económica y la situación en que estaba. La deuda pública era algo como el otro por ciento del PIB algo realmente tuvimos que dar muchos subsidios al sector de producción primaria si uno tiene que subsidiar al sector exportador eh, hemos tenido eh, también eh, Barreras proteccionistas, tarifarias en industrias secundarias, eso no ayudó mucho. Entonces, claro, enfrentados al colapso económico, el nuevo gobierno decidió actuar. Y a medida que reflejamos, reflexionamos sobre estos años, las reformas eran en la dirección correcta y, y emergimos de un proceso muy largo. Eh, el. A ver, fue repentino el inicio. El inicio fue repentino y mucha gente fue muy afectada. Eh, se perdieron muchos trabajos, algunas industrias se cancelaron y no se prestó suficiente atención a, para apoyar la reubicación y reforzar. O sea, lo que sí permaneció fuerte fue. Después la protección social. Pero tuvimos otra ronda en los 90 donde se debilitó la protección social. Por lo tanto, el, el, la rapidez fue un hecho, el mantener la protección social. Pero hemos salido, sí, como parte y. Mis comentarios es decir que uno nunca puede quedarse quieto porque siempre se enfrentan nuevas crisis y, y el, el virus es uno. Uh, ¿Cómo responder? ¿Cómo se nos percibe globalmente? Somos el quinto mayor uh, 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 con efecto invernadero en el siglo XXI tenemos temas que lidiar con ellos, o sea, productor de gases de gases con efecto invernadero. Tenemos que construir consenso en torno a cada cosa y cada conflicto. Pero debo decir que el sistema político que tenemos no entrega una victoria total. Ya a ningún poder político o a ningún partido político en particular. Ambos partidos tienen que ceder y eso es importante para tener un consenso político. Uno quiere una mayoría y el punto mayor puede llegar al, 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 al otro partido para buscar ayuda. Particularmente desde la introducción de la representación proporcional en el año 96, tenemos, estamos mucho mejores en el diálogo político y en encontrar la manera de salir adelante. Yo me vi enfrentada a una situación en mi, en mi último periodo en que había una iniciativa en el Parlamento de un miembro del Partido Verde para dejar la disciplina. De, de, la, el, el, el abuso a los niños eh, fuera de la ley. Y yo dije que el gobierno, el partido de gobierno, lo apoyaría, pero no tuvimos votos suficientes. Y al final, yo invité al líder de la oposición a que se reuniera conmigo y yo le dije: Yo pienso que usted podría apoyar este proyecto de ley. Dígame, ¿qué habría que hacer para que usted lo apoye? Y él me dijo un par de cosas que no cambiaban la naturaleza de esto. Y yo dije: Listo tenemos un acuerdo y ese proyecto de ley tuvo una mayoría notable y nadie se lo ha manipulado ni lo ha alterado y eso ha sido muy bueno para los temas de violencia contra los niños, entonces somos mucho mejores ahí ahora de lo que éramos antes. Para concluir, usted ha hablado sobre una especie de adaptación optimista Hoy yo diría una evolución positiva de cómo los países enfrentan lo que está ocurriendo. También estamos enfrentando una crisis de la democracia o de la representación, por decirlo así, a través de todo el mundo. Es algo que debemos enfrentar. Y recuerdo que estuvimos hablando antes sobre esta polarización que se observa en muchos países, que en cierto sentido no es tan aguda en Nueva Zelanda, pero otros países, incluyendo el Chile tienen un discurso político distinto, una conversación política diferente. Yo diría que hay una pérdida de civilidad. ¿Quién piensa usted de eso? ¿Cómo piensa usted que el mundo evolucionará de manera optimista para volver, por ejemplo, a lo que tuvimos haciendo una comparación a principios de siglo? Tuvimos aquí al presidente de Lago y era usted, primera ministra de Nueva Zelanda, pero el discurso político, la conversación, el ánimo de la sociedad, por decirlo así, era diferente. ¿Qué, qué cree usted que es la situación ahora y cómo podemos enfrentarlo dado ese contexto? Vivimos en un mundo con líderes bien interesantes, por decirlo así. El líder populista, ya sea de derecha o de izquierda, son un fenómeno de nuestro tiempo, al igual que los líderes autoritarios. Algunos explícitamente autoritarios, algunos en sistemas que nominalmente son democráticos. Creo que la gran virtud de la democracia es que el público no puede llegar y descartarlo pero el público en muchos países claves ha demostrado que puede eh, oscilar su ánimo hacia tipo de políticas nacionalistas, populistas. Creo que algunas de las sociedades donde eso está ocurriendo también genera un sistema de, de, de resentimiento, marginalización. Y los populistas surgen con soluciones sumamente simplistas a aquellas cosas que no les están funcionando a las personas. Y muchas veces se proponen soluciones, por ejemplo, emparar los acuerdos eh, de libre comercio y, y subir aranceles. Pero creo que las sociedades democráticas van a buscar la forma de sobrellevar estos temas. Y creo que sociedades como la mía, yo sugeriría que Chile también, mientras más inclusiva pueda ser, más probabilidades tendrá de tener estabilidad en su sistema político, en que los gobiernos van y vienen y los políticos también, pero se puede hacer esfuerzo por establecer una unidad nacional en relación a temas que puedan contribuir a ser una sociedad más próspera y segura. Es ahí donde todos queremos estar. Yo creo que Chile es ahí donde quiere estar, al igual que Nueva Zelanda, pero sí requiere de un esfuerzo ejercer, practicar la inclusión, asignar recursos para ello y encontrar el tiempo para involucrarse con las comunidades y el electorado a nivel horizontal. Bueno, con esa meta final para la democracia y el esfuerzo que requiere, quisiera terminar con un pensamiento. Creo que jamás he conocido a nadie que haya viajado de Nueva Zelanda a Chile por solamente un día. Y además de eso, jamás he conocido a nadie que haya estado en Chile un día de Nueva Zelanda y ha pasado todo el día trabajando en esas maravillosas palabras, Helan. Así que estamos tremendamente agradecidos. Y nos encantaría si usted estuviera dispuesto a publicar su presentación que estoy seguro será de gran beneficio a la sociedad chilena en lo que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido una visita muy breve, muy intensa, pero la vamos a atesorar como algo realmente importante.